Hola, cazadores de demonios. Os preguntaréis dónde estamos. Estamos en el Palacio de Boletaria. ¿Vale? Ahí abajo es donde está la primera archipiedra de esta zona. Y aquí es donde me mataron por primera vez en esta aventura. Este señor que está ahí en el suelo. Un soldadito de estos que tiene los ojos rojos y lleva una lanza. Bueno, pues como me acordaba de esto después de matar al rey Alant, vine a ver si podía abrir esta puerta. Se abre con una llave que es la llave del mausoleo. Tuve una conversación con este señor. Detrás suya había una espada. Que espera, a ver dónde está. Aquí, espera. Aquí está. ¿Dónde está? Esta está, la espada del demonio. Que estaba clavada detrás de él en la piedra. La podemos coger sin matarle, ¿vale? Solo hay que lo alejas un poquito, sales corriendo y la coges. Y fijaos. La espada destructora de demonios, transmitida de generación en generación por la familia real de Boletaria. Esta espada blanca va a juego con la espada del alma. No sé cuál es la espada del alma todavía, no sé si es la que lleva este señor o no lo sé. Es especialmente efectiva contra los demonios. El viejo rey Alant rechazaba esta espada porque cuanto más aumentaba su poder, menos diabólica se volvía el alma de la persona que la blandía. Pues bueno, vamos a intentar matarlo. Yo os adelanto que regenera su energía se regenera. Vale, si lo apestamos, está probado con varias cosas. Vale, y la peste parece ser que es lo que mejor le va. Bueno, el veneno no lo he probado la peste directamente porque me da la impresión de que la peste te baja más rápido la vitalidad. Vale, no me voy a quedar aquí esperando a ver a que muera. Voy a intentar acelerar un poco este proceso, pero fijaos cómo va bajando la vida, ¿vale? Él en determinado momento se llenará de energía, ¿no? Venga, vamos a tirarle alguna cosita. He probado antes a lanzarle bolas de fuego, pero entre que te las esquiva y le quita 7 de energía, y no os estoy hablando de la bola de fuego pequeña, no, os estoy hablando de la grande, la que hacemos con el alma de la araña. Vale. Venga. Parece ser que este señor pues está muy protegido contra el fuego. Vale, y hay que tener mucho ojo porque de dos espadazos me mata. Vale, no sé por qué narices no me he puesto prevención. Aunque antes me ha matado con prevención y todo. Venga. Joder, es que lo esquiva todo este tío. Es un... Madre mía, ¿qué haces? ¿Qué haces perdiendo el tiempo aquí? ¡Ey! Se me han acabado los cuchillos y todas estas tonterías que llevaba así. Bueno, pues vamos a intentar matarlo. Por las bravas. Y venga, no sé si estará muy protegido contra magia. No lo he probado. Pero vamos a aprovechar que está envenenado y nuestro bracamarte es muy rápido. Si tenemos suerte y no nos engancha ningún espadazo de estos, como el que acabáis de ver. Si me llega a enganchar otra vez, me hubiese matado. No nos hace mucho caso, por cierto. Se va, a veces se va, a veces viene. Y por lo que veo, como no me espabile, me mato otra vez. Madre mía, no me ha matado hoy por el canto de un duro. Y con prevención. Y fijaos, que llevo prevención, ¿eh? Venga, recuperamos un poco de aguante.
Uf. Mira, con prevención y todo lo que me ha quitado. La madre que lo echó. Venga, nos prevenimos. ¡Uy! Se ha llenado, ¿será? ¿Será hijo de su madre? Bueno, vamos a probar. Vamos a cambiar el bracamarte y vamos a probar otra táctica. Vamos a probar la espada que he cogido allí. A ver si notamos diferencia a la hora de... ¡Ay, la madre que te...! ¡Ay, vale, vale, vale! ¡Uy! Tengo que quitarme algo de peso. A ver... Creo que si me quito esto... A ver, peso... 22, perfecto. ¡Uy, qué susto! Creí que estaba aquí. Venga, 216... Venga, vamos a ver... ¡Uf! A ver si tengo para una prevención. A ver, nos escondemos aquí de nuevo. Y no tengo para prevención. Venga. Uy, ahora te pones a correr, ahora que me tomo la hierba. Ey, ¿hasta dónde me vas a seguir? Uf, alma de Dios. Ven aquí, que te voy a dar. Uno, dos, tres. Y todavía me queda guante para rodar, vale. Venga. Igual lo mejoras, igual es mejor... Este arma, si lo podemos coger ahí. Igual va. Venga. Venga, vienes muy decidido. Sí, sí, te veo muy decidido. Ven aquí. Que te voy a dar yo decisión y media. A ver. Entre el ruido que hace la prevención y el que hace la peste, no oigo nada. Más aparte de ir de eso y los espadazos. Venga. Lo oigo venir detrás. Te vienes muy convencido, majete. No, dos. Venga, 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 venga. Ahí está. Debe ser que gran... Que parte del daño que hace esa espada debe ser mágico, porque si no me protege prevención contra él. Venga, ahora me he equivocado. No debería de haber dado tres. ¡Ay! ¡Uah! Esto sí que es bueno, esto sí que es bueno. Ahora parece que se ha enfadado. Uno, dos. No, 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 no. Uno. Y ahí, venga. Ok, y ahora te vas a llenar, majete. ¡Ey! Venga, rápido, rápido, que se me va a escurrir. Se me va a escurrir. Y se me va a llenar. Míralo, ahí viene, 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 viene. Ahí, mal sitio para dar un espadazo, amigo. Venga, ven aquí. Dos. Madre mía, sí, ahora te pones ágil, ¿eh? No, 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 ahora no te precipites, ahora no te precipites. No. Sí, sí, ahora que ves que soy presa fácil, ¿eh? Pues no, no te equivoques, ¿eh? Uno, dos... ¡Uy, qué poquito te queda! ¡Ay, ay, ay, amigo, que se te acaba la energía! ¡Ay, tus puntos de salud! ¿Dónde están ya, eh? ¡Y toma ya! ¡Madre mía, qué grito más desgarrador! Vamos a ver qué nos deja, aparte de 27.000 ricas almas. Anillo del Guerrero Eterno, Máscara del Rey Antiguo, Peto de Bronce del Rey Antiguo, Guanteletes del Rey Antiguo y Polainas del Rey Antiguo. Bueno, luego os pondré... Me imagino que en el vídeo antes os habré puesto la conversación con él y luego pasaré directamente al combate. Vamos a revolver por aquí. A ver si hay algo interesante, que veo que no. Y vamos a acabar el juego ya. Bueno, juego ya, vamos a... Os explico, cuando tocamos no se ve en el anterior vídeo... Pero cuando tocamos la archipiedra, se ve una filmación en el nexo que a una de las estatuas deja caer la espada, ¿vale? Y se abre el sello que cubría el nexo, ¿vale? Bueno, el sello que había en el nexo, ¿vale? Esa parte que era como transparente que podíamos andar por encima, circular y que estaba justo en el centro. Bueno, vamos para allá.
Vamos a cambiar de espada, que yo con esta no voy a gusto. Porque no es mi espada habitual. Ay, Nakamarte. Y vamos para allá. Y vámonos al nexo. Y vamos a ver si conocemos a ese tal antiguo. Venga, corre, corre. Hop. Oh, espero no matarme. Qué bien. Bueno, así volvemos más rápido al nexo. Ay, me dejo hoy las 166.000 almas. Bueno. Creo que haré un corte aquí. Vamos a por las almas. Madre mía, qué manera más estúpida de morir. Por prisas. Bueno, compañeros. Ha llegado el momento, la verdad. Aquí estamos en el nexo. Vale, fijaos lo que os comentaba, ¿vale? Que se había abierto el sello. Una de estas estatuas que hay aquí. Vale, había dejado caer una de las espadas en la filmación. Y se abre este portal, ¿vale? Portal, bueno, no sé cómo llamarlo. Bueno, vamos a hablar con nuestra amiga. I hear voice of your. The old one is calling for thee. Let us proceed below to its lair. I have brought thee what thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Bueno, aquí estamos. Vamos allá. Bueno, vamos a ir preparando hechizos por si acaso. Y asegurándonos de que está todo en su sitio. Vale. Vamos allá. ¿Y esto? Vale. Un bordillo insalvable. Venga, vamos a ver qué nos cuenta. Let us proceed below to its lair. Vamos para allá. Vamos. Vamos a ver que nos encontramos al final. You have been chosen by the old one. Shalt thou seek everlasting demon souls? Or obey that naive monument? Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. Bueno.
tenemos el muro de niebla. ¿Os habéis fijado lo que ha dicho? Si le... Vamos, nos está diciendo que si le vamos a servir a él o servimos a un monumental. Si recordáis, los monumentales son estos muchachos que parecen budistas. Anda, este es el... A ver. Uy, encima vulnerable al fuego. Perdón, es que estoy leyendo lo que dice. Voy. Venga. Hombre, la verdad, esto. Como jefe final. Teóricamente, esto es en lo que ha acabado convertido el Rey Alant. Uf. Uno. Dos. Y venga, vamos a seguir machacándolo. Mucho dicho. Bueno, Merlin me imagino que tampoco ofrecerá mucha resistencia tampoco, ¿eh? No hace pinta. No se le ve muy ágil. Bueno, vamos a ver cuando acabemos con el que ocurre. Con el auténtico Rey Alan, no la ve. Esto es a lo que le ha llevado el juguetear con estas fuerzas. A lo que nos habíamos enfrentado en el palacio es la, digamos, la versión demoníaca del Rey Alan. Bueno. La verdad es que hay que darle bastante, ¿eh? Y, vaya, hombre, me tomo el último de especie. Joder, te he venido con la especie justa. Venga, adiós. Vale, ahí está. Ay, vale, esta es la otra. Esta es la otra espada, vale. Espada del alma. ¿Y ahora qué? Ah, y ahora tenemos dos opciones. Vale, no sé si he elegido. Sin querer. Vale, me imagino que tenemos dos opciones. Salir por aquí y dejar que ya sosiga el anciano y que continúe en su letargo, o me imagino que al ir por aquí conseguiremos todo lo contrario. Bueno, pues en esta vez, en esta ocasión vamos a dejarlo descansar. Y ahora hay que salir. Ay, hombre, que me he confundido de botón para variar. The old one, along with the maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero. Of unprecedented power. Thank you.
Bueno, compañeros, hasta aquí ha llegado esta aventura. La verdad es que da pena acabarlo, ¿eh? Lo he jugado muy despacio. Quería daros las gracias, aparte de por verlo, ¿vale? Por ver esta serie y seguirla, por la paciencia que habéis tenido, porque durante el verano no tenía demasiado tiempo y al llevar varias series a la vez, pues las iba subiendo a un ritmo más lento, ¿vale? Si os fijáis, en esta última semana he finiquitado Shadow of the Colossus y Demon Souls. Ya me he puesto en serio, quería ya terminarlas y poder ver lo que ocurría, porque ya me picaba la curiosidad al hacerlo tan despacio, porque ya sabéis que yo no grabo los gameplays y luego los voy poniendo poco a poco, los voy haciendo y los voy publicando, ¿vale? Más o menos. Porque si no, no tendría ninguna gracia que os preguntase, oye, ¿y esto cómo se hace? O las cosas que metís tampoco tendrían mucho sentido porque ya lo habría jugado, ¿no? Pues nada, ¿qué más deciros? Dejaros con las letras y muchas gracias. Mis opiniones sobre este juego, en cuanto tenga un poquito de tiempo, haré un vídeo donde os hablaré sobre las impresiones que he sacado con este juego. Podré compararlo con el resto de la saga y contaros qué me ha parecido. Bueno, no me queda más que deciros que muchas gracias, compañeros, por haber estado ahí, por apoyarme, porque sin vuestro apoyo esto tampoco sería posible. Y espero que hayáis disfrutado esta saga como yo he disfrutado de este juego. Que he disfrutado, la verdad, es que mucho, y sobre todo en la última parte. Bueno, cazadores de demonios, nos vemos en próximas aventuras. Hasta pronto.